Buenas a todos, chavales, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Leandriño. El tema de hoy va a ser la escuela. ¡Vamos allá! La escuela es a donde van unos pequeños ladroncitos a la cárcel. Y ellos salen a las 3:30. Se escapan. ¿Entendieron el chiste o no? Bueno, se los explicaré. Nosotros, los niños, somos alumnos. Y yo les dije ladrones. Y la escuela es como una cárcel a la que van. Y ellos se escapan a las 3:30. A las 3:30. Estamos seguros de que todos estamos aburridos de ir a la escuela. Queremos estar en vacaciones. Pero no, nosotros estamos en la escuela. Bueno, lo que todos queremos. Y a todos, miren, les voy a decir algo. A todos nos ha pasado esto. Que nosotros estamos en vacaciones y entramos a la escuela. Y cuando salimos de la escuela, vamos a salir de vacaciones. Todos, yeah, como que estamos felices de entrar a vacaciones. Y de repente, como hay por febrero, le da la gana de entrar a clase. Y cuando entran a clase, quieren salir de clase para estar en vacaciones. Estos niños, ¿no? Como de séptimo para arriba ya no tienen esa misma costumbre. Lo que ellos hacen es nunca querer entrar a la escuela. Bueno, de séptimo yo creo que sería lo más difícil. De ahí para arriba empieza lo más difícil. Porque de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto es lo más papaya. Ah, y también una cosa. Este no va a ser un video como los otros, el cual he actuado como que soy otra persona. Solamente hablaré aquí, en este cuadrito. Ah, y verdad, ya no tengo la cámara completa porque la tengo en selfie, así, para que yo pueda mirar cómo me veo, porque si no, no puedo pasar el video. Y eso es el tema. Porque tengo que tener a alguien para que me grabe, y tengo que decirle cuando lo pause, tengo que hacer señales y todas esas cosas para que me lo pueda pausar. Y cuando lo pause le tengo que decir, oye, ya, para el video, que ya lo terminé. Así que por eso en algunas ocasiones tendré un amigo que me ayuda a grabar así, y ya no van a ver este cuadrito y las cosas al lado aquí. ¿Vale? Lo más malo que te puede pasar en la escuela es quedar repitiendo. Eso es muy malo. Es verdad. Es muy malo. Bueno, repetir en cuarto medio, se imagina. Repetir en cuarto medio. Ay, recién saliendo de la escuela para ir a la universidad, tener un trabajo, quedarte repitiendo tú, sí, quedarte repitiendo en cuarto medio. O también sería en octavo, cuando todos pasan de curso ahí como ¡yeah! Y tú, el más pobre, quedas repitiendo y no vas. Hay una fiesta de gala cuando se celebran todo con bebidas, galleta y todo. Pero tú te quedas ahí en tu casa echado como un burro y no vas a la fiesta de gala. Te quedas ahí. ¿Por qué repetir? Bueno, y también otra cosa que es muy malo. Lo que más me gustó es cuando estaba en pre-kinder. A todos yo sé que les gusta estar en kinder, pre-kinder y esos cursos. Porque no te hacen nada. Solamente te hablan, bla, 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 te enseñan canciones, te muestran videos de Peppa, de Mickey Mouse, y tú estés pegado y mirando, y de repente te enseñan canciones, bla, 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 bla. Ay, la escuela, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el video. Like si les gustó. Y suscríbanse al canal de Leandro Patricio Soto Rosales. Espero que les haya gustado mucho el video.
Espero que lo hayan pasado bien. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bye, bye.